En el profundo silencio que me rodea, el lejano rumor de los cascos de una mula, que cada vez se percibe más distinto, anuncia a larga distancia la aproximación del correo. El Contemporáneo no es para mí un periódico como otro cualquiera, sino que sus columnas son todos mis amigos, mis compañeros de esperanzas o desengaños, de reveses o de triunfos. Hasta el olor particular del papel húmedo y la tinta de imprenta me trae un pedazo de mi antigua vida, de aquella inquietud, de aquella actividad, de aquella fiebre fecunda del periodismo, hasta que gradualmente me voy engolfando en su lectura y ya ni veo ni oigo nada de lo que se agita a mi alrededor. Paréceme asistir de nuevo a la Cámara, oír los discursos ardientes, atravesar los pasillos del Congreso, donde entre el animado cuchicheo de los grupos se forman las futuras crisis. Vuelvo a reanudar el hilo roto de las intrigas y ciertas fibras embotadas aquí tornan a vibrar nuevamente y a encontrar en mi alma un eco profundo. A esta distancia y en este lugar, me parece mentira que exista aún ese mundo que yo conocía, el mundo del Congreso y las redacciones, del casino y de los teatros, y que exista tal como yo lo dejé, rabiando y divirtiéndose, hoy en broma, mañana en un funeral, todos deprisa, todos cosechando esperanzas y decepciones, todos corriendo detrás de una cosa que no alcanzan nunca, hasta que, corriendo, den en uno de esos lazos silenciosos que nos va tendiendo la muerte y desaparezcan como por escotillón, con una gacetilla por epitafio. Cuando me asaltan estas ideas, no oigo la música que lleva a todos envueltos como en un torbellino. No veo en esa agitación continua, en ese ir y venir, más que lo que ve el que mira un baile desde lejos. Una pantomima muda e inexplicable, grotesca unas veces, terrible otras. Señor. Señor, cuando quiera puede bajar a cenar. Bendita canción, te secreto con papel y agua bendita en el hora de la cruz de nuestro Señor Jesús. ¿Crees que esas palabras van a evitar la tormenta? No hay nada mejor para librarse de las exhalaciones. Además, hace hoy 3 años que mataron a la bruja de Trasmoz. Entonces, si está muerta, ¿por qué la temes? Toma, mataron a una tía casca, pero aún queda su hermana. Y cuando acaben con esta, le sucederá su hija. No vaya a creer. Son una familia muy larga, que desde hace mucho tiempo vienen heredando los untos de unas a otras. No los temo por mí, señor, que nada pueden hacerme, sino por mi hermana la mayor, mi hermanico y mi padre. ¿Y en qué consiste ese privilegio que tienes? En que al echarme el cura el agua bendita, no se equivocó ni dejó olvidada ninguna palabra del credo. ¿Y cómo lo sabes? Toma, en que se lo he preguntado a Don Cedazo. Verá usted. Después de las 12 de la noche, pues las brujas que lo quisieran impedir no tienen poder sino desde las 8 hasta esa hora, se toma un cedazo, se hacen sobre él 3 cruces con la mano izquierda y suspendiéndolo en el aire, cogido con la punta de unas tijeras por el aro, se le pregunta. Si se ha olvidado alguna palabra del credo y da vueltas por sí mismo, es que sí. Por el contrario, si está quietico, quietico como las hojas de los árboles cuando no se mueve una brizna, es que no. Pero qué tonta soy, qué cabeza. ¡Uy, la lumbre! No me cree, claro.
Como a ustedes, los señores de la ciudad, no les molestan, creen que todo esto de las brujas es puro cuento. Echaron a presidio algunos infelices que nos hicieron un bien de caridad a la gente de Somontano despeñando a esa mala mujer. En una cartera de dibujo que conservo aún llena de ligeros apuntes, hechos durante algunas de mis excursiones semiartísticas a la ciudad de Toledo, hay escritas tres fechas. Los sucesos de que guardan la memoria estos números son, hasta cierto punto, insignificantes. Sin embargo, con su recuerdo me he entretenido en formar, algunas noches de insomnio, una novela más o menos sentimental o sombría, según que mi imaginación se hallaba más o menos exaltada y propensa a ideas risueñas o terribles. Hay en Toledo una calle estrecha, torcida y oscura, que guarda fielmente la huella de las 100 generaciones que en ella han habitado. Da entrada a esta calle un arco macizo y oscuro que sostiene un pasadizo cubierto, acción de los años. ¿Quién quiere naranjas? ¡Limas! ¡Naranjas y limones dulces! Más allá de este arco, que baña con su sombra aquel lugar, dándole un tinte de misterio y tristeza indescriptibles, se prolongan dos hileras de casas, cada cual de su forma, sus dimensiones y su color. Calle rica en no calculadas combinaciones de líneas, con un verdadero lujo de detalles caprichosos, con tantos y tantos accidentes que cada vez ofrece algo nuevo al que la estudia. ¡A cuarto! ¡Roscas a cuarto! ¡Ay, qué rica! Una tarde, al pasar frente a un callejón antiquísimo, en cuyos altos paredones se veían tres o cuatro ventanas desiguales, repartidas sin orden ni concierto, me fijé casualmente en una de ellas. Seguí mi camino preocupado con la idea de la ventana, o mejor de la cortinilla, o más claro todavía, de la mujer que la había levantado. Porque indudablemente a aquella ventana tan poética, tan blanca, tan verde, tan llena de flores, solo una mujer podía asomarse. Y cuando digo una mujer, entiéndase que se supone joven y bonita. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú. La verdad es que realmente detrás de la cortinilla no había visto nada.
Pero con la imaginación me pareció descubrir un bulto. El bulto de una mujer, en efecto. Oh, señor, perdone, señor. Pero qué borrica soy. A veces se me va el santo al cielo. No te preocupes, lo pinto otra vez y se acabó. ¿De verdad puede hacerlo? Oh, claro que puede. Pero mira que estoy. ¿No has oído nunca historias de hombres que se enamoraron de mujeres que inventaba su imaginación? Siéntate. ¿Tú conoces la historia del caballero Manrique? Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante. A esta porque era rubia, a aquella porque tenía los labios rojos, a la otra porque se cimbreaba al andar como un junco. Se decía mirando las estrellas, ¿qué mujeres tan hermosas serán las de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas, y yo no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y roza en los arbustos. Pero siguen sonando sus pisadas. Va por ahí. Siento que suspira entre las ramas, las hojas que parece que rezan en voz baja, me han impedido oír lo que ha dicho, pero no hay duda, ha hablado. ¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera. ¿Dónde está mi hijo Manrique, vuestro señor? Nunca se sabe. En cualquier parte estará, menos donde esté todo el mundo. Ya le conocéis, señora. Thank you.
Debes tomar una determinación, hijo. Te obligan tu nombre y tu linaje. Castilla está en guerra. Toma partido por los infantes de Aragón o por el condestable, según lo creas conveniente. Pero un noble como tú no puede permanecer sin saber qué hacer, olvidando los intereses de su casa y familia. No haré nada ni pensaré en nada hasta que logre encontrarla. ¿A quién? A ella, la mujer de mis sueños, que yo sé que existe. Pero, hijo, elige una mujer de tu condición, que te dé hijos y sea digna de nosotros. Para mí solo hay una. Y tarde o temprano la encontraré tal y como la he visto. Y no cejó en su empeño. Una y otra vez volví al lugar de su confuso encuentro con la bella y misteriosa mujer. Había recorrido toda la ciudad, había interrogado a dueñas y criados sin lograr la menor noticia. Pero no desesperaba, estaba seguro de su existencia y se decía una y otra vez: yo la he de encontrar, la he de encontrar. Y si la encuentro, estoy seguro de que he de conocerla. El eco de su pisada o una sola palabra suya que vuelva a oír me bastarán para conocerla. Hijo, eres joven. Eres hermoso. ¿Por qué te consumes en la soledad? Tienes todas las prendas para enamorar a una mujer. ¿Enamorar a una mujer? El amor es un rayo de luna. ¿Por qué no despertáis de ese letargo? Os vestís de hierro de pies a cabeza. Mandáis desplegar al aire vuestro pendón de rico hombre y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria. La gloria es un rayo de luna. ¿Qué quieres entonces, hijo mío? No quiero nada. Es decir, sí quiero. Quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, gloria, felicidad. Mentira todo. Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo y los amamos. Y corremos tras ellos. ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna. Manrique estaba loco. Al menos así lo creía todo el mundo. Pero a mí se me figura que lo que había hecho era recuperar la razón. ¡Qué cabeza la mía! Se me ha hecho tarde. Voy a recoger los cacharros. Se apagó la lumbre. La enciendo ahora. No, déjalo. Pero, ¿y el café? Se ha quedado muy frío. No te preocupes, me arreglo con este. Vete a dormir, es muy tarde. Mañana salgo a lavar al río. Al cabo de algunos meses,
volví a encontrar la ocasión de marcharme a Toledo. Limpié el polvo de mi cartera de dibujo, me la puse bajo el brazo y me encajoné en un vehículo. Ya instalado en la histórica ciudad, me dediqué a visitar de nuevo los sitios que me llamaron la atención en mi primer viaje. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Muchacha, ¿dónde está tu novio? ¡Andar, andar! ¿Ya te ha besado? Toma, ¿qué más querría yo? ¿Te vienes, patarazona? Para paseos estoy yo. ¡Adiós, mágica! ¡Que te diviertas! Felicidad de la planta que tiene a la mañana su gota de rocío y su rayo de sol. Después, un poco de tierra echada con respeto y que no apisonen ni pateen los que sepultan por oficio. Un poco de tierra blanda y floja que no ahogue ni oprima. Cuatro ortigas,
un cardo silvestre y alguna hierba que me cubra con su mano de raíces. Y por último, un tapial que sirva para que no aren en aquel sitio ni revuelvan los huesos. No obstante, se me resiste el pensar que podrían meterme preso en un ataúd formado con las cuatro tablas de un cajón de azúcar en uno de los huecos de la estantería de una sacramental para esperar la trompetería del juicio, como empapelado detrás de una lápida con una redondilla elogiando mis virtudes domésticas e indicando precisamente el día y la hora de mi nacimiento y de mi muerte. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Nada, señor. No hago mal a nadie. Vivo aquí porque no tengo otro sitio. ¿Vive sola? ¿Y quién podría vivir aquí? Y sin embargo, los muertos no hacen daño a nadie. ¿Lleva mucho tiempo viviendo en este lugar? Señor, señor. Va a decir a alguien que me ha visto aquí. No lo haga, por favor. Yo vivía en Trasmoth y no era mala. Pero tuve que huir. Sabía que si continuaba allí, acabarían matándome, como a la tía Casca, que ningún daño les había hecho. Son gente ignorante, señor, y muy cruel. No se lo diga a nadie. Usted no ganaría nada con eso. Le juro que yo no he hecho nunca daño a nadie. Se lo juro. De pronto se oyeron alaridos, llantos entremezclados con voces de hombre que se oían por un lado y por otro, como cuando los pastores acosan a un lobo entre zarzales. Vi aparecer jadeante, encorvada, con las greñas revueltas por la carrera, a la tía Casca, a la que llamaban la bruja de Trasmoz. Al llegar al borde del precipicio se detuvo, mirando a todos lados. La cumbre se coronó de gente. Yo permanecía inmóvil detrás de unas peñas. De pronto, un mozo la agarró por las greñas y levantó un cuchillo. Pero ella desasióse y gritando, no quiero morir, y abalanzándose contra él, lanzó un alarido espantoso. La vi llevarse las manos al costado, luego mirárselas, dar unos pasos, vacilante como si estuviera borracha, y caer por el derrumbadero, retorciéndose con el ansia de la muerte. Se agarraba a las hendiduras de la roca, con las rodillas, con los pies, con los dientes, con los dedos ensangrentados,
Los de arriba le arrojaban cuantas piedras encontraban. Una de las más grandes le dio en el pecho. Y allá fueron las dos, saltando por aquellas puntas afiladas como cuchillos, hasta dar por último en el arroyo que corre por lo más profundo del valle. No diré nada. A nadie. Hay horas peligrosas, horas lentas y cargadas de extraños pensamientos y de una voluptuosa pesadez contra la que es imposible defenderse. En esas horas, como cuando nos turban la cabeza los vapores del vino, los objetos se ven como velados por una gasa azul, los sonidos se debilitan y parece que se oyen muy distantes, y el deseo presta audacia al espíritu que recobra para sí todas las fuerzas que pierde la materia. ¿Cuántas tempestades silenciosas no han pasado por mi frente? ¿Cuántas ilusiones no se han secado en mi alma? ¿A cuántas historias de poesía no les he hallado una repugnante vulgaridad en el último capítulo? Viejas locuras arrinconadas en los desvanes de la cabeza, como trastos inútiles. Pensamientos extraños, ambiciones absurdas e imposibles de la adolescencia. Dragones. Es una columna de dragones. Hoy. ¿Y por qué lo sabes? ¿Por el sonido de las herraduras? Por las espuelas. Son dragones. Y asumando viene mi amigo el capitán Steine. Pues no habrán encontrado dónde meterse. Nuestras tropas han llenado todo. La catedral, los palacios, los conventos. Me dijo un oficial aposentador que no quedaba un solo alojamiento. A propósito de alojamiento. ¿Qué tal habéis pasado la noche, capitán Steine? Ha habido de todo. Pues si bien es verdad que no he dormido gran cosa, el origen de mi vigilia bien merece la pena. Steine. Teniente Lefebvre. Mayor Maguet. El insomnio junto a una mujer bonita no es seguramente el peor de los males. ¿Una mujer? A eso se llama llegar y besar el santo. ¿Será algún amor de la corte que le sigue a Toledo? Oh, no, nada menos que eso. Juro a fe de quien soy que no la conocía y que nunca pensé hallar tan bella patrona en tan incómodo alojamiento. Es lo que se llama toda una aventura. Contadla. Dormí esta noche pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo 13 leguas de camino, cuando he aquí que en lo mejor del sueño me despertó sobresaltado un terrible estruendo de campanas. Me levanté desvelado. Anduve por la iglesia y de pronto, a la dudosa luz de la luna que entraba en el templo, por el estrecho ajimez que hay en el muro de la capilla mayor, vi a una mujer arrodillada junto al altar. No podéis figuraros nada semejante a esa nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente en la penumbra, como
Esas vírgenes pintadas en los vidrios de colores que habréis visto algunas veces destacarse, blancas y luminosas, sobre el fondo oscuro de las catedrales. Su rostro ovalado, en donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración. Sus armoniosas facciones, llenas de suave y melancólica dulzura. Su intensa palidez. Las purísimas líneas de su contorno esbelto, su ademán, reposado y noble. Su vestido, blanco y flotante, me traían a la memoria el recuerdo de esas mujeres que yo soñaba cuando casi era un niño. ¿Pero cómo estaba allí aquella mujer? ¿No le dijisteis nada? ¿No te explicó su presencia en aquel lugar? No me determiné a hablarla porque estaba seguro de que no había de contestarme, ni verme, ni oírme. ¿Era sorda? ¿Era acaso ciega o muda? Lo era todo a la vez, porque era de mármol. Lo que es de ese género, tengo yo un millar, es a Juan de los Reyes. Desde ahora las pongo a vuestra disposición, ya que tanto os da una mujer de carne como de piedra. Estoy seguro de que no son como la mía. La mía es una verdadera dama castellana, que por un milagro de la escultura parece que no le han enterrado en un sepulcro y permanece allí, de hinojos en cuerpo y alma, sobre la losa que le cubre, inmóvil, con las manos juntas en actitud suplicante, sumergida en un éxtasis de místico amor. Creo que no tendrás inconveniente en presentárnosla. De mí sé decir que ya no vivo sin ver esa maravilla. Creo que esquivas la presentación. Bonito fuera que estuvieras hasta celoso. Creo que celoso de los hombres no. Pero ve, sin embargo, hasta dónde llega mi extravagancia. Junto a la imagen de esa mujer, también en mármol, y al parecer con vida como ella, hay un guerrero. Su marido, sin duda. Pues bien, lo voy a decir todo aunque os moféis de mi necedad. Si no hubiera temido que me tratasen de loco, lo habría hecho mil pedazos. Nada, nada. Es preciso que la veamos. Y saber si el objeto corresponde a tan extraña pasión. ¿Cuándo nos reunimos en esa iglesia? Esta misma noche. Si queréis, claro. ¿Qué haces? Estate quieto. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Qué me vas a dar? ¡No juegues! ¡Ay! ¡Quieto! ¡Tú! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Imbécil! ¡Borracho! ¡Borracho indecente! ¡Basta ya! ¡Mátalo! ¡Está bien! ¡Asqueroso! Buen muchacho. Vamos, Stein. Brinda con nosotros, ya que no has brindado en toda la noche. Brindo por el emperador. Brindo por la fortuna de sus armas. Por el emperador. Merced a las cuales hemos podido venir hasta el fondo de Castilla a cortejar en su propia tumba a la mujer de un vencedor de Ceriñola. Por el emperador y por las mujeres de los vencedores de Ceriñola. No creas que te guardo rencor porque vea en ti un rival. Al contrario, te admiro como a un marido paciente. Tú serás bebedor a fuer de buen soldado. No se ha de decir que te he dejado morir de sed viéndonos beber. ¡Toma! Capitán, cuidado con lo que hacéis. Mirad que esa clase de bromas con la gente de piedra os pueden costar caras.
¿Crees que yo le hubiera dado de beber a no estar seguro que iba a tragarse todo lo que le cayese en la boca? Bah, acordaos de lo que aconteció a los húsares del Quinto en el monasterio de Poblet. Los guerreros del claustro dicen que pusieron mano una noche a sus espadas de granito y dieron qué hacer a los que se entretenían en pintarles bigotes con... Yo no creo como vosotros que esas estatuas son un pedazo de mármol tan inerte hoy como el día en que lo arrancaron de la cantera. Artista que es casi un dios, da su obra un soplo de vida incomprensible y extraña. Vida que yo no me explico muy bien, pero que siento, sobre todo cuando bebo un poco. Magnífico. Bebe y prosigue. Miradla. Queréis más vida, más realidad. Oh, sí, claro que sí. Quisiéramos que fuera de carne y hueso. Carne y hueso. Miseria y podredumbre. Yo he sentido en una orgía arder mis labios y mi cabeza. Yo he sentido este fuego que corre por las venas, hirviente como la lava de un volcán. Entonces el beso de esas mujeres materiales me quemaba como un hierro candente. Y las apartaba de mí con disgusto, con horror y hasta con asco. Porque entonces, como ahora, yo necesitaba un soplo de brisa del mar, beber hielo y besar nieve. Una mujer blanca, hermosa y fría, como esa mujer de piedra que está ahí, provocándome con su fantástica hermosura, entreabriendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor. Un beso. Capitán, ¿qué es lo que vais a hacer? Basta de bromas y dejad en paz a los muertos. Solo un beso tuyo podrá calmar este ardor que me consume. Carne y hueso, miseria y podredumbre. ¿Qué le pasa? Tranquilícese. Venga. Yo le ayudo. Desde que aquella mano se agitó varias veces saludándome con un signo muy mudo y cariñoso hasta que volví a Toledo, transcurrió cerca de un año. Llena la memoria de aquel recuerdo, salí preocupado a recorrer las calles sin camino cierto cuando hirió mis oídos el son de una campana de voz cascada y sorda que tocaba pausadamente. Hija mía, ¿qué pides? Por la misericordia de Dios, el hábito de sus siervas. Piensa bien que la vida religiosa es vida de perfecto sacrificio de ti misma a Dios nuestro Señor. Y por eso te lo advierto solemnemente. Si con la gracia de Dios lo cumples, yo te prometo de parte del mismo Dios la vida eterna. ¿Te sientes con fuerzas para cumplir con ello? Oh,
con la gracia de Dios, la protección de la Virgen Santísima y las oraciones de la comunidad, sí, Padre. Dominus quincepit in vobis bonum opus ipse perficia. Amén. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romperse coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allí en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esos son nuestras dos almas. Yo conocía a aquella mujer. No la había visto nunca, pero la conocía de haberla contemplado en sueños. Era uno de esos seres que adivina el alma, o los recuerda, acaso de otro mundo mejor, del que al descender a este, algunos no pierden del todo la memoria. Dios te dé en el claustro la felicidad que no te ha dado en el mundo. ¿La conoce usted? Pobrecita. La he visto nacer y se ha criado en mis brazos. ¿Y por qué profesa? Su padre y su madre murieron en el mismo día del cólera, hace poco más de un año. Al verla huérfana y desvalida, el señor Deán le dio el dote para que profesase. Y ya veis qué podía hacer. ¿Y quién es ella? ¿En qué calle vivía? Cuando oí el nombre de la calle, tuve que contener una exclamación de sorpresa. Un hilo de luz, ese hilo de luz que se extiende rápido como la idea y reúne los puntos más distantes y los relaciona entre sí, ató mis vagos recuerdos y todo lo comprendí, o creí comprenderlo. Ya han madurado las cerezas. Coja una. Coja otra. ¿No le gustan? Mire cómo me he puesto los brazos. Me he hecho mucho daño por cogerlas para usted. Coja otra. Oh.
veces voy a tocarte, te desvaneces como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del lago azul.